Bueno, estamos una vez más en la casa de pesca, cocina y más. No es una mansión. Muchos estaban diciendo, bueno, me criticaron el último video que hicimos con el arquitecto Jonathan, de que estaba presumiendo, lo cual es completamente falso porque no es una gran mansión. Estamos hablando de una casa muy pequeña en un lugar bastante remoto, donde lo que van a ver es bastante polvo. Casi está en un 90%, más o menos. Sí, estamos más o menos un 80, 85. Bueno, estamos allá prácticamente haciendo los últimos detalles. Ya adentro prácticamente ya están todos los pisos, ahorita los vamos a mostrar. Vuelvo y lo repito, la casa es bastante pequeña, cuenta con tres recámaras bastante pequeñas, como 3 metros. 3 metros por 3 tienen aproximadamente. Eso es bastante 10 pequeño. 10 pies por 10 pies. Ajá. Tenemos 2 baños también, una sala bastante pequeña y asimismo una cocina. Algo me ha gustado, bueno, vamos a modificar unos pequeños detalles. Por ejemplo, acá en esta pared el cielo va a llegar hasta esa parte blanca, un techo. Se lo vamos a poner, creo que si no estoy mal, blanco. ¿Acá blanco? Blanco, porque si le ponemos oscuro se va a ver muy oscuro lo que es la parte del, del cielo este. Bueno, esto lo pensaba poner un estilo de madera, pero es bastante difícil conseguirlo acá. Así que decidimos ponerle este tipo de cerámica, lo cual vamos a hacer una modificación en la parte de enfrente, lo que es terminar esta parte hasta acá. Porque creo que enfrente, si nos ponemos enfrente, esta parte en realidad no me gusta. No me gusta lo que es esta parte. Quiero que esta pared me termine completamente en una esquina, porque obviamente esto me le quita vista a la ventana. La cerámica que pusimos en el piso de enfrente es igual que lo que instalamos adentro. Van a ver un poco de desorden, pero ya esto ya se ve como una casa. Así que muy agradecido con Jonathan, la verdad. Lo estoy molestando con varias modificaciones que estamos haciendo ahí. Esta es la sala, ¿cuenta de qué? Un poquito más grande, ¿va? Sí, tenemos 3 metros por 4 aproximadamente hasta acá. Ya compré lo que son cosas para lo de la casa, como los sofás que van a ir acá, la estufa, tenemos, ¿qué más tenemos? La refri, ¿no? Refrigeradora. Y obviamente 2 camas ahí para los cuartos. El techo de acá le pusimos un ¿cómo se llama ese techo? Es cielo de PVC. Cielo de PVC, pero un color oscuro. Ahorita los van a estar mirando en los cuartos, totalmente diferente. Este es uno de los cuartos. El techo es blanco porque quiero que se vea, al ser pequeños los cuartos, pintando el color. Esto va a ser un color claro también. Pintando todo claro y siendo el techo blanco, obviamente los cuartos tienen más luz, se ven más amplio. Algo que me llamó la atención, la cerámica, muy bonita, la verdad, muy bonita. Estas paredes les falta lijar y otra mano de pasta y después primer y después pintarla y asimismo falta lo que es. Aquí vamos a modificar un poco, vamos a hacerle una pequeña pared como de unas 3-4 pulgadas y dejar las puertas como de 28 pulgadas el open o la abertura y que solo sea una puerta, no quiero dos. Asimismo vamos a modificar también el otro cuarto del master. También aquí tenemos un cielo de PVC. Este baño en lo personal me encantó, la verdad. Este baño está bastante grande, como pueden ver. La cerámica está como unos 5 pies más o menos. Y aquí le vamos a poner un color, vamos a ver, bonito, un color de pared. La ducha, vean, bastante grande. Este es el baño de los invitados. Si yo invito a alguien de ustedes, un suscriptor que vamos a cazar o a pescar un día, puede usar este baño. Asimismo, cualquiera de los cuartos, tenemos una ventana también. La cerámica también me encantó. Solo falta, bueno, falta poner la ducha. También el gabinete que va a ir aquí, ¿no? ¿Aquí va a ir un gabinete? Sí. Aquí hay una puerta de vidrio. Sí, va a llevar una puerta de vidrio en esta parte de aquí y vamos a poner un pequeño gabinete en esta parte con un espejo. Ah, bueno. Ajá. Así que él ya lo dijo. Aquí hay un diseño bastante interesante. No sé si alcanzan a ver, no sé si va a ver oscuro. La cerámica. Este es otro tipo de cerámica, ¿no? Este básicamente es el mismo piso que nos da referencia a de que era acá.
En esta parte va a ir el inodoro, entonces es como una franja puntual para el inodoro. Ya, y pero dar sí. Una diferenciación entre la cerámica que tenemos ya. Se ve bastante interesante el color. Uh-huh. Así que vamos a uno, bueno, este es el pasillo, quedó de un metro, que es suficiente, la verdad. Este es otro cuarto con una ventana hacia allá, su closet y también el cielo blanco. Viejo, el tipo de ventana. Que va, porque esto solo es una defensa, ¿no? Sí, es una defensa. Es una ventana francesa, básicamente. Pero le vamos a hacer una diferenciación. Ventana francesa normalmente lleva cuadrícula. Ahí se lo vamos a poner el marco y el vidrio para que se vea mucho mejor presentable en la ventana. Sí, tengo una foto, se la voy a poner. Vamos aquí a lo que es... Vamos a lo que es el cuarto del máster. Bueno, la lavandería. Tenemos acá la lavandería. Esto. Suficiente, porque obviamente esta es una torre donde va la secadora, la lavadora abajo y la secadora arriba. Es suficiente. Acá tenemos, viejo, ¿y esto? ¿Está cargado? ¿No? Bueno, este rifle se lo compré a mi sobrino y ya lo anda más sucio que el polvo. Este es el cuarto del máster. ¿Este, viejo, tiene el mismo tamaño de los demás? Sí. 10 pies por 10 pies aproximadamente. Aquí también a este closet le vamos a hacer una modificación. Vamos a hacer un pequeño frame para acá y así mismo para acá y dejar una sola puerta porque no quería dos puertas. Aparte aquí no vamos a meter cosas grandes, solo vamos a meter como ropa y eso. Y este es el baño del master que no está tan grande, pero es suficiente. Tiene el espacio donde va a ir su lavamano, su gabinete, el toilet y aquí la bañera, lo cual también me gustó bastante. Yo creo que es suficiente, vean eso, es suficiente. Y aquí va a haber una pequeña puerta de vidrio. Para hacer una casa de campo yo pienso que estamos bien. Afuera, ahorita les voy a enseñar un poquito el piso que le metió el viejo. Esto es como una piedra, ¿no? Sí, es un piso un poco rústico, da a piedra prácticamente. Esa es como una, la terraza, ya las mostré en el video anterior, pero me gustó esto, lo de la piedra. Obviamente esto no va a quedar así, en un futuro ustedes van a poder ver que yo voy a tirar una cerca alrededor de lo que es la propiedad y así mismo vamos a emparejar y tirarle un jardín bonito. Estamos en temporada seca donde lo único que se ve es polvo, ¿no? Y calor, calor, calor como no tienen idea. El techo, viejo, ¿qué tenemos en el techo? Es lámina sin calum. Básicamente un tipo de lámina, el mayor usado básicamente en este tiempo, porque es permeable y no da mayor problema con goteras y todo lo demás. Bueno, ya los muchachos están trabajando en varios lugares de la casa, haciendo los últimos detalles en lo que es la parte de afuera. Tenemos un techo, un sofá, también como el de la sala, un cielo oscuro. En las paredes tenemos un acabado. Bueno, hay, ¿cómo se llama este tipo de pasta que le ponen? Ese se llama decobloc pulido. Es básicamente de la misma línea de decobloc, pero básicamente se tira, se llanea y luego se lija. Y ya queda liso. Con diferentes tipos de lija para que da un acabado bastante mejor al normal, ¿verdad? Ajá. Bueno, eso va a ir lijado, premiado y obviamente pintado. Aquí tenemos la puerta que va en la parte de atrás. Esta, bueno, vamos a abrir. Esta ya tiene pintura, pero dice él de que le van a poner otro sí, tipo de pintura. Sí, le vamos a poner unos detalles ahí que van a hacer resaltar mejor la puerta. Bueno, esta puerta es la parte de atrás y la puerta de enfrente viene siendo similar también. Le ponen un vidrio, bueno, yo en este caso lo quiero oscuro, polarizado. Sí, se le va a poner un vidrio polarizado. Se le van a meter detalles puntuales en acero inoxidable y en el marco granito para que se vea, marque la diferencia y se vea mucho mejor la puerta. Bueno. Realmente este es... Son primeras puertas que vamos a hacer así, que esperamos que les guste. Bueno, así que como les digo, muy agradecido con él. Si necesitan cualquier información, vamos a dejar el número de teléfono de él en este video para la gente que vive aquí en el país y quiera hacer cualquier cosa. No necesita hacer una casa grande, simplemente no. Reparaciones o algo pequeño. Modificación, usted lo hace.
un cuarto, un baño. Cualquier cosa. De eso se trata, de ayudarnos mutuamente. Así que él me está ayudando con el proyecto. Asimismo, pues, vamos a ver si algún... Bueno, yo creo que ya llegó un suscriptor, ¿no? Ya dio resultado gracias al video de él. Tenemos ahí, estamos trabajando con un suscriptor y así muchos de sus seguidores nos están escribiendo y esperamos servirle con mucho gusto. Bueno, como les digo, estoy en un lugar remoto donde las calles son de tierra, como lo único que se ve es polvo, y estoy feliz, la verdad. Ojalá un día pueda terminar acá, aquí nací, pues obviamente aquí voy a terminar. Así que muchísimas gracias a toda la gente que estaba preguntando ahí cómo va la casa. Este va a ser el antepenúltimo video de esta casa. A lo mejor vamos a hacer un último video cuando ya esté todo pintado, amueblado. Correcto. Y todo eso. Así que si les gustó el video, no olviden suscribirse, compartirlo, darle like y nos vemos en la próxima.